Señorita, señorita. Sí, dígame. Mire, si tuviera la bondad, yo... Tome. Oiga, yo no... Mario, ayúdala. Yo lo que busco es a don Albino. Aquí le traigo esta carta. Quería preguntar si... Ahí está don Albino. Gracias. ¿Te encargo esto un momentito? Sí, cómo no. Señor, mire, señor. Oiga, yo no vengo a pedir. Es una carta de mi tía, doña María Covarrubias. ¿Tía? ¿Su tía? Sí, es mi tía, señor. Yo soy su sobrina. Soy Luisa. Ah, Luisa. ¿Y cómo está su tía? Murió, señor, hace 3 meses. ¿Y entonces cómo me escribe? Es que sabía que iba a morirse y me encargó que viniera a buscarla. María Covarrubias, dices. A ver, déjame leer esto. Vaya, pues, me manda saludos su tía. Sí, señor. Ella hablaba mucho de usted. Dice que siempre iba a comerse su cocada y que su papá fue novio de ella. Bueno, cuando eran muy jóvenes, que fue novio de ella. Ah, claro, claro, doña María, Mariquita, la de San José. Sí, yo hace tantos años que no voy al pueblo. ¿Murió? Sí, señor. Quiere que trabajes conmigo. Dice que eres muy buena repostera. Sí, señor. Ella me enseñó. ¿Y qué dice tu familia de que vengas a México? ¿No sería mejor que te quedaras allá con ellos? Pues no tengo a nadie, señor. Bueno, la cosa es que, como tú verás, pues aquí no hacemos ese tipo de dulces que tú sabes, cocadas y esto. Si tú supieras decorar un pastel. Sí, sí, señor. Rita, mira, lleva a esta muchacha a la cocina a ver si sabe decorar un pastel, ¿no? Que haga ahí algunos adornos, a ver. Sí. Mario. Ven, vamos. Mira, guarda esto con las otras cosas que trae. Sí, señor. Dame tus cosas. Ponte esto. Don Albino, mire lo que traía la muchacha. ¿Y qué andas esculcando tú? No, si se le salió de la bolsa. Ahorros de la tía, lo menciona en su carta. ¡Qué barbaridad! No puede creerse. ¡Qué lindo, ¿verdad? Oye, pero eres extraordinaria. Mira qué bonito. Muy bonito. Me enseñó mi tía. Thank you.
Voy a ver si Luisa terminó el pastel para Pachuca. Le están esperando. Sí, señor. ¿Le atendieron bien, señor? Sí, muchas gracias. Ahora se me van a estar muy quietecitos, muy calladitos, porque les voy a traer a Luisa, que va a ser su primera comunión. Esta es Luisa. ¿Les gusta? Ay, pero este vestido parece más bien de novia, ¿verdad? De novia. Mejor de novia, ¿verdad? Preciosa, Luisa. Vas a ser muy feliz. Felicidades, Luisa. Feliciten a Luisa. Tran, tan, ta, tan, tran. Luisa, ¿qué dice don Albino que ya termines? Que están esperando el pastel. Sí, un segundo. Solo falta poner el novio. Pero si es de primera comunión. Ay. Yo creí que... Siempre en las nubes. ¿En qué estarías pensando, Luisa? Baja la tierra. Ya está, ya está. Ya. Ya, ya. ¿Ya cierro, don Albino? ¿Tiene usted coche, señora? No, don Albino, figúrese. ¿Me permite usted llevarla? Ay, ¿cómo va usted a molestarse? Su familia estará intranquila. No debe estar acostumbrada a que usted llegue tarde. Mira que sí. Desde que me divorcié, llevo una vida muy independiente. ¿Vamos? ¿Está usted seguro que no lo voy a desviar mucho? No, desde luego que no, pero... Pero si usted prefiere... Mario, ve si encuentras un taxi y lo detienes para la señora. Sí, señor. Pues... Bueno, ¿y ustedes qué? ¿También quieren que les llame un taxi? Qué carácter más disparejo el de don Albino. Primero la conquista y luego le da el cortón. Lo que pasa es que anda buscando esposa desde que enviudó. Pero mientras no le va tan mal, ¿eh? Don Albino busca esposa como quien quiere comprar una vaca. Ay, en nosotras ni se fija. A mí desde que llegué ni un lazo. Le gustará como despacho ya. ¿Y a ti? ¿A mí? Muy poco, ¿no? ¿A poco tú y él alguna vez? No, no, ¿qué va? ¿No? Cuando llegué me hacía un poco de caso. Pero le gustan las muchachas serias. Y yo ya no soy ni tan muchacha ni tan seria. Oiga, es buena hora. Podríamos ir al cine antes de ir a la posada, ¿no? ¡Ay, sí, vamos! ¿Quieres ir al cine? Tú tienes tu cine aquí adentro. Pero esta es una película de amor. ¿Qué no se te antoja? No puedo, fíjate. Déjala, mujer. Ya ves que nunca quiere salir con nosotros. Sí, ya lo sé. Bueno... ¿Quién te dio ese conejito? Luisa. ¿Y tu hermano? Ahí está con Luisa. Bueno, voy a decirle que nos vamos inmediatamente, anda. Entonces van a llegar todos tus amiguitos, Manolito.
Y la piñata va a estar llena con la colación y la fruta que fuiste a comprar con tu papá. Y van a quemar luces de bengala que van a brillar mucho, mucho. Y luego van a coger el palo y le van a dar de palos a la piñata. ¿Y la vamos a romper? Claro, pero mira, antes les van a vendar los ojos. ¿Me quieres? Mucho, muchísimo. Mira, mira. Mira, ¿te fijas bien dónde está? ¿Ya? Bueno, ahora vamos a dar vueltas, vueltas, vueltas y... Se rompió, don Albino. Bueno, no te preocupes, en la casa tenemos otra. Pero yo no le pegué fuerte, nada más. Es que ha de haber estado rajada, no te preocupes, déjala. ¿No tienes más conejitos? Mira, toma este pollito para ti y esta cigüeñita para ti. Vendrás con nosotros, ¿verdad? Es una fiesta de niños, pero te puedes divertir un poco. Se lo agradezco mucho, don Albino, pero si yo hubiera sabido, pero ya me invitaron. Ah, ya te invitaron. ¿Ya tienes amigos? Sí. Sí, unas vecinas que como saben que no tengo a nadie, pues ya me comprometí. Lo siento. ¿Otra vez será? Sí, otra vez sí, don Albino. Perdón. Bueno, vete ahora, no los hagas esperar. Te mandan mis hijos. Muchas gracias, don Albino. Pues yo... Venga, a ver. La hice yo. No debiste. Gracias, Luisa. Es mucho más bonita que la otra. ¿Cuándo la hiciste? Me levanté muy temprano y la empecé en la casa. La terminé en unos ratitos libres que tuve aquí. Pues tienes unas manos muy, muy de artista. Es la hora de mi comida, don Albino. ¿Cuánto tiempo llevas ya con nosotros? Llegué en enero. ¿Un año? Don Albino, estos chocolates no tienen precio. Con permiso. Vamos. Hola. Hola. Igual. ¿Quieres ir a una posada? Muchas gracias, Rico, pero no puedo. ¿Por qué? No seas tonta. Es una posada muy íntima, con poca gente. Habrá muchachos y señores muy, muy simpáticos. Gracias. Además, tú necesitas un muchacho con quien salir. No necesito. Digo, no necesito y no puedo. ¿Cómo que no necesitas? Te vas a volver muy solterona. Además, si te estás guardando para casarte, no es fácil. ¿Y por qué no va a ser fácil? Vamos a ser realistas. Tú eres una muchacha un poquito retraída. ¿Se te nota el rancho? San José no es un rancho. Tiene 2,000 habitantes. Bueno, eso sí. Pero los muchachos de aquí no se casan. Les gusta que uno sea simpática, que no se haga la remolona. Además, hay que divertirse de vez en cuando, ¿no? Mira, esta pulsera me la regaló el muchacho con quien voy. Está bonito. Está linda. Y mi novio, bueno, mi amigo, trae otro amigo. No es muy joven, de mediana edad, pero que, en fin, que para ti está muy bien. Te puedes divertir un poco y así agarras práctica. La próxima vez habrá más suerte. Pues ese señor ha de estar muy bien para mí. Pero yo tengo novio y me caso dentro de 15 días. Así que no puedo ir. Gracias. Pero hazme el favor, ¿qué disculpas? Decirme que te vas a casar. ¡Qué chistoso! Bueno, pues no me lo creas. ¿Cuál fue el chiste? Que Luisa dice que ya se va a casar.
saque, Luisa. Siempre con sus cosas. ¿Y de dónde se te ocurrió eso de que vas a casarte? De que tengo novio, nos casamos dentro de 15 días. Ya te lo dije. No es cierto. ¿Lo dices en serio? ¿Y entonces por qué no nos lo habías dicho antes? Porque todo lo que yo hago les da risa. ¿Ya ves cuando te lo dije? No, Luisa. Todos te queremos mucho. Si nos reímos es por... cariño. Sí, ¿verdad? ¿Entonces es cierto? ¡Alicia! ¿Qué cosa? Que Luisa se va a casar dentro de 15 días. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Palabra? ¿Es cierto? ¿Luisa se casa? Jesús, ¿y con quién? Si nunca sales con nadie. Bueno, ahora cuéntanos. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Trabaja de chofer con una familia rica. ¿Qué? No te entendimos nada. Otra vez, ¿qué dijiste? Que trabaja de chofer con una familia rica que vive en Las Lomas. Se llama Carlos. Una mañana estaba yo esperando el camión para venir al trabajo. El camión venía lleno. Quedé muy mal acomodada, casi afuera. Pero se me hacía tarde y ni modo. Me sucedió entonces una cosa horrible. Se me cayó un zapato. Le pedí al chofer que parara. Bajé por fin. Yo ni podía correr bien. Los camiones se me venían encima. Me dio un miedo. Y allí lo conocí. Era él. No sé lo que me pasó. Me quedé como tonta. Había pisado el zapato con su coche. Es tan bien educado que bajó para dármelo. Nunca había conocido a nadie así. Fue tan amable que se ofreció a traerme. Ya ven que yo soy muy vergonzosa. Pero con él fue diferente, no sé. Me hizo sentir a gusto y en confianza. No sé ni cómo. Se llama Carlos. ¿Les dije que se llama Carlos? Y me atreví a entrar a la tienda porque tenía miedo que fueran a notarme algo raro. ¡Ay, qué lindo! Así me sentí yo también en primavera. Luego una noche vino a buscar a hora de cerrar. Porque yo no le había dado mi dirección ni nada, ¿eh? Me puse tan contenta que no pude disimularlo. Yo había pensado que nunca más nos veríamos. Pero nos vimos muy seguido desde entonces. Me llevó a remar tantas veces. ¿Saben lo que es flotar sobre un lago como si fuéramos soñando? Empezaba el otoño cuando por fin me pidió que nos casáramos. Allá en mi pueblo los árboles son siempre verdes. Aquí todo es como en un sueño. Cambian los árboles y la luz es dorada. Carlos es como esos días de otoño. Es tan maravilloso que no puedo creer que ya toda mi vida va a ser suya y que su vida entera va a ser mía. ¡Vaya, magnífico! Escogen el día y el momento en que empieza a llegar más gente para venir a chismorrear aquí las cuatro. Ya, ya íbamos, señor. Fue un segundo. Es que Luisa se va a casar, don Albino. ¿Que Luisa qué? Que Luisa se va a casar dentro de 15 días. Pregúntele y verá. Luisa, ¿es verdad que te vas a casar? Sí, señor. ¿Dentro de 15 días? Sí, señor. Mire usted. ¿Cómo Carlos, señorita? Luisa, ¿y este pastel que decoraste para quién era?
Para Manuel, ¿no? Mírale. ¿Esto lo escribí yo? No, he de haber sido yo. Buenas noches, don Albino. Feliz Navidad. Venga. Hasta luego, don Albino. Felicidades. Adiós. Felicidades, don Albino. Buenas noches, don Albino. Buenas noches, don Albino. Feliz Navidad. Luisa. No te vayas, me quedé porque quiero hablar contigo. Ah, sí, sí, claro. Diga usted, señor. Sabes, como no he tenido tiempo de comprarles nada a los niños para esta noche, pensé que tal vez tú podrías acompañarme. Pues le dije a Carlos que pasara por mí a las 8:30, pero tenemos tiempo. Lo acompaño con mucho gusto. ¿Piensas dejar el trabajo? No, como cree usted, le avisaría con tiempo para que buscara otro. Si lo digo por ti, no por mí, Lisa. Los maridos no siempre son lo que aparentan cuando novios. Si todo sale bien, pues ya podrás renunciar después. Pero si algo sale mal, que yo no lo deseo, pues sería mejor que tuvieras con qué sostenerte. Tengo temor por ti porque eres tan inocente. Eso dice Carlos. Él se llama Carlos. Qué nombre más bonito, ¿verdad? Precioso. Él ya no quería que yo trabajara, pero como quiere que tengamos criada, pensó que me iba a aburrir en la casa. Entonces se le ocurrió que podríamos abrir un negocito juntando los ahorritos de mi tía con los de él. Pero yo le dije que ese negocio no me gustaba, que prefería seguir con usted. ¿A dónde iba yo a ir si no a la tienda? Es ya como mi casa. Ustedes son como mi familia. Tuve tanta suerte de que usted me admitiera, porque si no, ¿a dónde iba yo a ir? Me asusta tanto la gente que no conozco. ¿Y qué negocio piensa poner él? ¿No vayas a perder todo tu dinero? Una cosa de mecánica o algo así. No, pero yo le dije que prefería seguir acá. Así podemos ahorrar más, ¿verdad? Claro. ¿Y dónde piensas pasar la noche buena? Me supongo que con él. Pues yo creo que sí, don Albino. Porque si no, mis hijos y yo querríamos que la pasaras con nosotros. Coche, ya llegó. Ya ve usted. Le prestan el coche para que venga por mí. Hasta mañana, don Albino. Feliz Navidad, Carlos. Gracias. No tuve tiempo de comprar el tuyo. Te lo debo para Reyes, ¿eh? Thank you.
Tanta gente en la tienda y nos deja salir a las dos. Pues sí, pero si no sepa Dios qué vestido de novia irías a comprarte. Te voy a llevar con un amigo que nos lo va a dejar baratísimo, ya verás. Oye, ¿cómo cuánto hará falta? Pues, no sé, ¿cuánto te dio él? Él me dio... 500 pesos. Bueno, yo lo conseguiré en menos. Y lo que nos sobre, lo vamos a gastar en ropa interior para tu luna de miel. Ay, Rita. Ay, ¿o qué? ¿No habías pensado en eso? Vámonos, vámonos, que se hace tarde. ¿Y cómo pasaste la Navidad? En cuanto cerramos, me fui a Cuernavaca con unos amigos. ¡Qué parranda! ¿Y tú? Yo la pasé con Carlos, en casa de sus patrones. Bueno, pues ya me voy, don Albino. Muchas gracias por el permiso y por todo. Si necesitas más de los 15 días, ni me avises. Toma una semana o lo que tú gustes. Muchas gracias, don Albino. Pero Carlos también tiene que regresar al trabajo. Yo había pensado darte algo en especial, pero pensé que el dinero es el dinero y con él puedes comprar lo que más te guste. Toma. Gracias, Marlon. Que seas feliz. Anda. Abrimos más tarde, ¿verdad? Para poder ir a la boda de Luisa. Mañana abrimos a la hora de siempre. Pero podemos sortearnos. Así unas podemos ir y otras se quedan a cuidar. Sí, don Albino. Mañana nadie me va a faltar y a la que falte la despido, aunque tenga que dar los 3 meses, ¿oyeron? Y a la que llegue tarde le descuento una semana y no quiero hablar más del asunto. No sé por qué tengo el presentimiento que yo nunca me voy a vestir así. Pues claro que no, hija. ¿Cómo claro que no? ¿Por qué no? Porque serías muy descarada si te vistes de blanco. ¡No se peleen! Es que estamos muy nerviosas. ¡Qué chula estás! No vayas a abrir los regalos hasta que no estés con él, ¿eh? La licuadora te la compramos entre todas. La botella de champaña es de Mario. Como este desgraciado no te haga feliz, le voy a deshacer la cara a planchazos. ¿A qué horas van a venir por ti? Su patrón va a venir a las 9, como él va a ser el padrino. Carlos me va a esperar en la iglesia. La boda es a las 9:30. ¿Y cómo le hizo Carlos para que un gallón como su jefe viniera por ti y te llevara a la iglesia? Ya ves. Me da mucha rabia no poder estar en la boda. Don Albino ha estado tan raro. ¿Y por qué? Mira que no dejarnos venir a tu boda y otras cosas. Es que las tres querían venir y claro. Muchachas, la media, tenemos que irnos.
Luisa. Estás linda. Lástima de Margarita para tirar. ¿Lo quieres mucho? Más que nada en el mundo. Que seas muy feliz. ¿Y ustedes por qué están llorando? Si piensas que se te puede olvidar algún detalle, lo apuntas. Porque a tu vuelta queremos que nos cuentes todo, pero toditito todo. ¿Me entiendes? ¿Y ahora de qué se ríen? Quedamos en que era yo la que lo iba a decir. Pero ustedes dos fueron las de la idea. Pues sí, porque ya tú... ¿De qué puedes tener curiosidad? Claro que la tengo. Todo lo que yo he vivido es diferente a esto. Y ahora vámonos. Que tengas la mejor suerte del mundo. Muchas felicidades, Luisa. Suerte, novia. Quizás entendí mal. Quizás estén esperándome en la puerta de la iglesia. Si eso es, tienen que estar allí. Tengo dinero, señor.
Total, han sido 3 cuadras. Que tenga suerte. Gracias. Ha llegado Carlos. Creo que debí esperar en la casa, ¿verdad? ¿Carlos? ¿Qué deseas, hija? Buscaba al ingeniero Martínez Gil y a su señora. Van a ser mis padrinos de boda. Mi novio tampoco está. ¿Hay alguna boda anotada para hoy? No, padre, ninguna. Debe haber algún error, hija. Quizás no sea esta la iglesia. No, no, padre. Carlos me dijo que aquí, en esta iglesia, que ya había arreglado todo. Sí, un momentito, hija, ahora vuelvo. ¿El certificado del matrimonio civil? ¿No se han casado civilmente aún? No, yo creí que... Estoy seguro de que ha habido algún error, hija, alguna confusión. Ay, pero tiene que venir, padre. Tiene que venir. Mira, será mejor que vuelvas a tu casa. No comprendo, padre. Algo le ha de haber ocurrido. Él es el chofer del ingeniero Martínez Gil. Salieron antes de ayer de México y quedó de venir anoche. Me prometió muy formalmente que... Entonces quizás no han podido llegar. En un viaje siempre puede ocurrir algo inesperado. Un accidente. Le ha de haber ocurrido un accidente. Y él ha de estar herido, padre. ¿No puedes enviar a alguien a que pregunte o hablar por teléfono? ¿Dónde viven? Creo que... en las Lomas de Chapultepec. ¿No sabes el teléfono?
Martínez Gil, Martínez Gil, Ramón, ingeniero. Puerto Sierra Vertientes. Esto es Lomas. No hay otro. Este es. ¿La casa del ingeniero Martínez Gil? ¿Llegaron ya los señores de su viaje? ¿Y Carlos el chofer? ¿Llegó también? Sí, llegó perfectamente. ¿Quién habla? ¿Boda? ¿Hoy? Pues sepa usted que Carlos está casado conmigo desde hace 3 años. ¿Le habrá sacado algún dinero? ¿Qué te pasa, hija? ¿Te sientes mal? ¿Quieres que te dé un calmante? No, gracias, padre. Perdón. Tengo que irme. Ni ha salido. Yo estoy segura que algo le ha pasado. Lo que a tantas, que la han dejado plantada. Ahora que un hombre no deja a una mujer con el traje de novia puesto sin que algo haya pasado. Yo desconfío de esas moscas muertas que no hablan con nadie. Es verdad. Un cuarto de azotea y el único que se renta en la casa como vivienda. Todo lo demás son despachos y bodegas. ¿No le dará miedo vivir tan sola? No, estoy acostumbrada. Bueno, a ver qué le parece. Está a la salida de la escalera a la izquierda. Gracias, señora.
Si no podemos amar, viendo que la noche avanza, celebremos una alianza con ese sueño mentido. Un día acabará el olvido, o acabará la esperanza. ¿Aquí donde venía? No, no, vámonos. ¿A dónde? ¿A dónde lo tomé? A ver, quietecito. Ya lo puede vestir, señora. Y mañana me lo trae para el de la primera comunión. Sí, señor. ¿A sus órdenes? Nada más vine yo. ¿Eh? Me casé hace 5 días, pero, ¿sabe? Todo fue tan rápido que no pude... Pues, me gustaría una foto con este traje, como recuerdo. Ah, sí, sí, muy bien, por supuesto. Mire, tenga la bondad de pasar ahí al tocador y cambiarse de ropa. Por aquí. Vamos, hijita. A ver, quietecita un momentito, por favor. Mójese los labios. Esto es... Ah, gracias. También me especializo en fotografías para niños. Muchas gracias. ¿Qué cabeza tengo? Ya se me olvidaba. Me gustaría tener una fotografía con mi marido, pero... Trabaja como chofer y casi siempre está afuera y le chocan las fotografías. Pero me gustaría tanto tener una con este traje para sorprenderlo. Pues no veo el modo. Sí, mire, yo no entiendo mucho de eso, pero aquí tengo una fotografía de él y pensé que tal vez usted podría... No. Es imposible. No. Bueno. Bueno, esto es, sin el consentimiento de la persona retratada, pues no puedo hacerlo. Está penado por la ley. ¿Por la ley? Sí. ¿Y qué tiene que ver la ley en una foto? Sí, es que esas cosas se prestan a chantajes, fraudes. Bueno, no es que lo diga por usted, señora, que desde luego se ve que es una persona decente. Pero no. Qué lástima. Ni modo. Podría, pero no debo. Entonces, ¿podría hacerlo? Es que es un trabajo muy delicado. Caro. Serían como 300 pesos. No sé si traiga tanto. No, si quiere puede pagarme ahora la mitad. Esto es... Gracias. Regresé, don Albino. Sí, ya veo. Me da mucho gusto que haya regresado y que haya estado contenta. Bueno, pase a hacerse cargo de su trabajo, señora.
Cuéntanos. Oye, ¿y por fin a dónde fueron de viaje? A Veracruz. Ay, es divino. ¿Fueron a Villa del Mar? Casi no salimos del hotel. Se ve que no salieron. Estás más pálida que antes. Nunca te dio el sol, ¿eh? ¿Y se bebieron la botella? Claro, estaba riquísima. ¿Y qué efecto les hizo? Pues nos pusimos muy contentos. Miren, miren cómo salimos a la foto. ¿Este es Carlos? Sí. Oye, ¿no tiene hermanos tú? Ay, mira estas, muy mosquitas muertas y míralas. Te ve muy bien. Tiene cara de galán de cine, de esos que les pegan a las mujeres. Cuídate, se la voy a enseñar a Don Albino. Mire, Don Albino, qué bien salieron. Sí, salieron muy bien. Bueno, tengo que ir al banco. Cuéntanos de Veracruz. Ay, viene gente. Luego les cuento, ¿eh? Me voy a cambiar. ¿Cuándo nos cuentas? ¿Qué cosa? De los programas de televisión que vieron en el hotel. Bueno, ya estuvo suave de molestar a Luisa, ¿no? Saben que se apena de hablar de estas cosas. La que quiera aprender, que vaya a la escuela. No les hagas caso. Vámonos. Ya no te voy a contar más, ¿eh? Sí, ay, nosotras. No, si a Rita le conté nada más porque tenía muchas ganas de saber. Pero ya mi tía me dijo siempre que las intimidades del matrimonio son sagradas. Y yo que creía que sabía mucho de esto, pero... Yo sí noto que Don Albino ha cambiado mucho contigo. Señora por aquí, señora por allá. Antes te hablaba de tú. Oye, ¿no quieres un poquito de queso con jalea? Bueno. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Qué pasó? Me dio mucho asco ese queso. ¿De qué te ríes? De que a ese queso que te dio asco le vamos a tener que poner Carlitos. Carlitos. Claro que podría ser una niña.
Luisa. Rita me ha platicado ya de... Felicitaciones. ¿De qué, don Albino? Mañana en la mañana Rita y tú tienen permiso para salir. ¿Mañana? Van al sanatorio a que te examinen. Pero mañana... Mañana no puedo, don Albino. Es que te doy permiso, te digo. Es que... Por el momento no tengo dinero, don Albino. Si hiciera falta yo te lo daría, Luisa. Pero van al Seguro Social, no cuesta un solo centavo. Solo presentar tu tarjeta. Así es que mañana a las 10... ¿Dices que no tienes dinero? Bueno, sí, claro, lo de los ahorros, pero no me gusta gastarlos. Ah, claro, claro, sí. Luisa, ¿se porta bien contigo tu esposo? Sí, claro, don Albino, él es muy bueno conmigo, es excelente. No sabe qué bueno es y cuánto me quiere. Me alegro mucho. Dile que alguna vez me gustaría conocerlo. Sí, sí, y yo le voy a decir, es que en cuanto venga, es que sus patrones, pero yo le voy a decir, ¿eh? Muchas gracias, don Albino. Hasta mañana. Hasta mañana. Luisa, ¿qué pasó? Vámonos. Ya son las 10:30. Fíjate que se me olvidó la tarjeta, pero no te preocupes. Yo voy solo hoy en la tarde. Ah, no, chiquita. A mí no me haces eso. ¿Tú crees que me voy a perder la oportunidad de no trabajar una mañana completa? No. Vamos a tu casa, recogemos la tarjeta y sirve que yo vea dónde tú vives. Pero nos vamos a tardar mucho. Mejor. Podemos decir que había mucha gente en el seguro y nos paseamos toda la mañana. Anda, arréglate. Arréglate. Mario, ¿dónde está don Albino? Quiero avisarle que ya nos vamos. Salió. Creo que iba al banco o no sé dónde. ¿Y tú qué esperas? ¿Qué viene? ¿No te han comprado muebles nuevos? No, ¿para qué? ¿Y Carlos no tiene ropa? Sí, unas camisas que le estoy lavando y un poco de ropa interior. Como los uniformes los tienen casa de sus patrones, pues allá se cambia. Ay, ¿dónde la habré dejado? Mira, aquí está. Tanto buscar, vámonos. Bueno, ¿y ahora qué? No te enojes conmigo, Rita, pero no voy a entrar. ¿Por qué? Me da vergüenza. Parece que no estuvieras casada. Vamos. Segundo mes, o eso creemos. Siéntense hasta que lo hayan. Sí, gracias. 18 y 19. Oye, yo creo que mejor luego vuelvo, hay mucha gente. Tú aquí te quedas. Pero es que luego esas cosas duelen. Pero me quieres decir qué es lo que te pasa. ¿A poco no sabes lo que es un reconocimiento médico? ¿Número 27? 27. ¿Cuál de las dos es la paciente? Ella. Pase, usted siéntese, por favor. Pero es mi amiga. Nada ella... más las pacientes pasan. Desnúdese, por favor. Toda. El vientre solamente.
Ya acuéstese. ¿Es su primer embarazo? ¿Cómo? Dice que sí. ¿Y desde cuándo? No, mire, si yo no vengo a que me reconozca. En realidad, acabo de casarme, así que no hay tiempo de nada todavía. Lo que pasa es que mi marido no quiere que tengamos hijos. Y por eso vine para... Bueno, lo que pasa es que la madre de mi marido murió al nacer sus hijos. Digo, alguno de ellos, el último. Y Carlos tiene mucho miedo de que a mí me vaya a pasar lo mismo. Entonces yo quisiera ver si usted puede hablar con él para convencerlo de que a mí no me va a pasar nada. ¿Y usted sí quiere niños? Sí, yo sí quiero muchos niños. Está bien. ¿Cómo tardan, verdad? Sí. A usted todavía no se le nota. Yo vengo acompañando a una amiga. ¿Cuántos niños tiene usted? No tengo. ¿No? ¿Y por qué? Porque no soy casada. Que venga con usted para que presencie el reconocimiento que voy a hacerle, ¿eh? Sí, señorita, muchas gracias. ¿Y quién tiene que venir contigo? Carlos. Entonces es que sí. Oye, dentro de poco se te va a notar. Pero parece increíble que no te dieras cuenta de lo que te estaba pasando. Vámonos. No, por allá no ha de ser. Vamos por acá. Mira, qué lindo. Mira esta. Carlitos. ¿Te imaginas cuando esté así tu hijo? Hay que irle haciendo ropita, ¿eh? No quería creer que era cierto. Pero como nosotras sabíamos que sí, mira lo que te compramos. Gracias. Y como los niños son tan cochinos, le compré este babero. Gracias. Antes nadie me hacía caso. Nada más se reían de mí. Ahora son tan buenas conmigo. Y tú feliz, ¿verdad? De que todos nos dediquemos a chiquearte. Sí. Necesito tanto que me quieran. Vas a tener un hermanito. Podría ser niña. No, mira, mejor un hermanito, porque tú y yo estamos muy solitas. Y así cuando él sea grande nos cuida. Esta es de él. Veces que no la dejes cargar nada. Pues también no me avisa, don Albino. Y cuando la veo ya lo está haciendo. Ya estoy. Pero si yo puedo, don Albino. Si son apenas 4 meses. A ti te he dicho también que no debes hacer esfuerzos de esta clase. Poco de ejercicio está bien para una mujer en estado, pero no levantar estos pesos. ¿Qué, quieres que nazca antes de tiempo? No, claro que no, don Albino, pero se me olvida. Pues recuérdalo siempre. Tener un hijo es algo muy serio. Don
Tenemos que darnos mucha prisa, porque van a ser cuando empieza a hacer frío. Quedó chula. Miren los zapatitos. Todo lo estás haciendo en azul. Deberías tejer en blanco. Así te sirve si es niño o niña. Va a ser varón. Y si no, total, yo no veo por qué a una niña no pueden vestirla de azul. Claro. Pero va a ser varón. Anden, llegó gente. Sube, voy a llevarte a tu casa. Vamos a hablar con franqueza, Luisa. Ya no tienes el dinero que te dejó tu tía, ¿verdad? ¿Cómo no, don Albino? ¿Por qué cree que no lo tengo? Si con lo que gano y con lo que Carlos me da, lo tengo casi todo guardado. Un niño trae siempre gastos extras que... la cuna, en fin, muchas cosas, ¿no? Quiero que tu marido venga a verme. Dile que yo puedo prestarle dinero si lo necesita, de modo que pueda pagármelo con facilidad. ¿Y apartaste tu cuarto en el sanatorio de maternidad? Todavía no, don Albino. Falta todavía tiempo. ¿Cómo falta tiempo? Si falta un mes apenas. Que Rita te acompañe. Muchas gracias, don Albino. Es usted tan bueno conmigo. Más bueno que nadie. ¿Que nadie? ¿Ni tu marido? Bueno, claro, él es distinto. Cuarto en el sanatorio de maternidad. Luisa, ¿qué has resuelto de...? Hablé anoche con mi esposo, don Albino. Dice que le agradece mucho su oferta, pero que no la necesitamos. Lo que sí quiere es que me dé un permiso porque él quiere que nuestro hijo nazca en Monterrey. Porque él es de allá y su papá y su mamá viven allá y quiere que vean nacer al niño. ¿Pero puedes viajar en ese estado? Sí, esta mañana fuimos muy tempranito al médico y dice que no hay ningún inconveniente en que yo viaje. Bueno, pues menos lo habrá por mí, de modo que puedes irte cuanto antes, mañana mismo, si quieres. Regresa hasta que el médico te lo permita y cuenta con tu sueldo, ¿eh? Don Albino, ¿por qué es tan bueno conmigo? ¿Por qué se preocupa tanto por mí? Gracias. Thank you.
Buenos días, don Albino. Buenos días. ¡Su niño! Son unos bolos muy artísticos. Regalo del abuelo. Él fue el padrino. ¿Y cuándo vamos a conocer a tu hijo? Nada más que se vayan los abuelos a Monterrey, porque no lo quieren dejar ni un instante. ¿Y se parece a ti? Completamente. De Carlos no sacó nada. No, no, quédese con él y con Albino. Se lo regalo. Si ya no. Oye, ¿te dolió mucho? ¿Qué? El parto. Ah, no, nada. Nada. Bueno, como ahora la duermen a uno. Eres muy feliz, ¿verdad? Ahí nos vemos. ¿Usted los hace? Qué lindos, ¿eh? ¿No le gustaría un retrato suyo? No, para mí no, pero me encantaría uno de mi hijo. Tráigalo. Se lo hacemos en un momento. Yo estoy aquí toda la mañana. Lo malo es que no está aquí en México, está con sus abuelos. Pero mire, yo le podría explicar cómo es. Mire, los ojos como los de este niño. Nada más que un poquito más grandes y del color de los míos. Luego la naricita y el pelo... como este. ¿Eh? Y la boquita como este, pero con el labio de abajo un poquito más gruesecito. Y lo demás, pues, muy parecido a mí. Así que yo creo que usted podría, ¿no? Es un poco difícil dibujar así de oído, pero si usted se arriesga, le hacemos la lucha. Sí, ándele, le va a quedar re bien. Sorpresa va a llevarse cuando nos vea llegar. ¿No pudo haber salido? ¿Y en domingo? ¿Quién va a andar en la calle a estas horas? Pues nosotras andamos. ¿Pero dónde habrán ido? Bueno, solo que como el niño cumple hoy 6 meses, lo haya llevado con los abuelos. Los abuelos están en Monterrey. Vamos a ver por la ventana. Hola. Miren, allí está la cuna. Y los juguetes, pero el niño no está. Han de haber salido. ¿Saben lo que es muy chistoso? ¿Qué cosa? Que nunca le hemos visto la cara al tal Carlos. De veras que eso es raro. Como si fuera un fantasma, ¿eh? ¿Y creen que no le ha comprado ni un solo mueble a Luisa? Usa los mismos de cuando vivía sola, ni uno más. Y tampoco tiene aquí su ropa, que dice que la tiene con sus patrones. ¿Saben? Yo creo que la tiene muy abandonada. Todo esto es muy raro, francamente. Yo nunca entiendo a Luisa. ¿Y qué hacemos con los regalos, eh? Pues se los dejamos a la portera. Esto sí que fue domingo 7. Naturalmente que es muy raro. ¿Y yo por qué tengo que seguir viviendo contigo? ¡Mal hombre, desgraciado!
No sé nada, don Albino. Solamente lo que dice el telegrama. Carlos herido gravemente. Accidente carretera. Le suplico venga primer avión. Ingeniero Martínez Gil. El avión sale dentro de media hora, don Albino. No me da tiempo de ir a la tienda. Bueno, no te preocupes. Ojalá que llegues a tiempo, Luisa. Quiero decir, ojalá que no sea nada grave. ¿Acabará el olvido o acabará la esperanza? Es un bonito pensamiento. ¿Así te lo encargaron? No, me dijeron que pusiera lo que yo quisiera, don Albino. Es muy bonito. ¿Ya no se le ofrece nada? No, gracias. ¿Y tu hijo? Con su abuela vino a buscarlo después de desayunar. Ah, caray, ¿no podías decirle que iba yo a venir, que quiero conocerlo? Es que ya está muy grande y es un poco maniática. Y después de la muerte de Carlos, necesita más al niño. Pero de todos modos, ¿sabías que iba yo a venir temprano? ¿Se pudo esperar tantito? Es que ya se le iba su camión. Si ya ni los acompañé a la estación por esperarte. ¿Otra vez se llevó al niño a Monterrey? ¿Cómo te sientes cuando te lo quitan? Esta casa sin el niño es de una soledad terrible. Cuando no lo tengo aquí todo el día, siento que me voy a volver loca. Me hace una falta. Se ve que acompaña tanto a un niño. Luisa, quería contarte, preguntarte algo. Dime. Y en la tienda nunca se puede hablar. ¿Sabes? Me da vergüenza. Dime. Un señor me propone matrimonio. Qué bueno, ¿quién es? Un amigo de hace mucho tiempo. Conoce mi vida y sabe cómo soy. Él cree que puedo portarme bien. Y quiere que tengamos hijos. Él no es muy joven, ni muy guapo, más bien... ¿Y lo quieres? Pues mira, le tengo afecto. Pero yo he visto lo feliz que fuiste con un hombre como Carlos. Y eso que nunca fue un angelito, que ni me digas. Y la felicidad con tu hijo. Y yo ya no estoy tan joven. ¿Tú qué dices? Rita, un hijo es una maravilla.
Aunque tu marido fuera malo, un hijo vale todo. Entonces le diré que sí. Ay, Luisa, tú y tu hijo me han cambiado la vida. Y eso que no me has permitido conocerlo, ¿eh? Los domingos le encanta que lo lleve a Chapultepec. No sabes lo feliz que estuvo ayer cuando lo subimos al trenecito. Luego le compré una paleta y antes de metérsela en la boca, ya estaba pidiendo un globo. Un globo. Y cuando llamé al globero, no se quería conformar con un globo, sino que quería dos, fíjate. Y tú que eres una consentidora. ¿Qué quieres que haga? Es lo único que tengo. Lo que más le gusta es la jaula de los changuitos. Ya los imita, pone unas caras. Pero si son tan asquerosos. Luisa, acompáñame, por favor. Tengo que recibir un pedido. ¿Un pedido, don Albino? ¿Dónde? En la aduana, vamos. ¿Qué pedido será ese que va a recibir don Albino a estas horas? No sé. Pero ojalá sea uno que yo me estoy imaginando desde hace mucho tiempo. ¿Qué no íbamos a la aduana, don Albino? Veníamos aquí, Luisa. A ti te gusta mucho Chapultepec, ¿verdad? Y trae seguido a Carlitos, ¿no? Sí. Oí todo lo que le platicabas a Rita. Ayer te vi aquí, Luisa. ¿Qué te sucede, Luisa? Yo te veo hace tiempo y sé que hay algo que no es normal. A veces pienso que te han quitado al niño y tú no quieres decírnoslo. Es que no nos hablas, Luisa. Te aíslas, te lo guardas todo. Y además ahora lo veo. A veces nos cuentas ingenuidades o sueños como si fueran ciertos. ¡Luisa! ¡Luisa, espera! ¿Qué te sucede, Luisa? ¿En quién confías como para contarle lo que te pasa si no es en mí? En todo este tiempo de conocernos... Ay, don Albino, no sé por qué me estará diciendo todas estas cosas. Porque quiero casarme contigo. Porque quiero pedirte que te cases conmigo, Luisa. ¿Con usted? Bueno, ya no soy muy joven, pero no vas a decirme que conservas con mucho amor el recuerdo de Carlos. Yo sé que no se portó bien contigo. Ay, don Albino, pero hace tan poco tiempo que... Hace más tiempo que yo te quiero, Luisa. ¿No te has dado cuenta? Pues a veces pensé que le hacía falta una mujer, pero... Me hacías falta tú. Te necesito a ti, para mí. Te necesito, Luisa. Te quiero mucho. Don Albino... Yo necesito decirle que... ¿Sí? Pero mejor después.
Ahora no. Luego le digo, perdóneme. Déjeme ir, don Albino. Déjeme ir. Luisa, espera, te llevo. Si no podemos amar, viendo que la noche avanza, celebremos una alianza con ese sueño mentido. Un día acabará el olvido, acabará la esperanza. No acabará la esperanza. No acabará la esperanza.